Es momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Jorge Escurra desde el Palacio de Justicia. ¿Cómo te va, Jorgito? Buen día. Buen día, compañeros. Y es así mismo, estamos en el Palacio de Justicia con relación al caso Ulpa Bolaño, que tiene novedades importantes el día de hoy, porque varias familias afectadas por aquel siniestro ocurrido en este supermercado en la zona del Botánico de Asunción, en el que fallecieron casi 400 personas. Finalmente, algunas de estas familias serán beneficiadas con las indemnizaciones correspondientes. Pero para mayores detalles, estamos en compañía de Marta Sousa Heiseke, quien es directora de la Contaduría de Tribunales, con relación a este proceso que, por lo menos para un sector, llega hoy prácticamente a su final. Sí, así mismo. Hoy van a estar cobrando sus respectivos cheques judiciales correspondientes a la indemnización unas 18 familias, de las cuales, infelizmente, una de las personas falleció. Y de esa persona no libramos el cheque correspondiente. Va a quedar el dinero en su cuenta para que después pasar al juicio de sucesión, seguramente. Entendemos que están sus hijas. El resto de las personas sí, son personas que perseveraron en el juicio, en sus respectivas causas, y bueno, confiaron en la justicia y llegaron hasta el día de hoy. Bueno, si bien es cierto un triste evento, pero felizmente están hoy pudiendo retirar algo, por lo menos que pueda subsanar en parte, ¿verdad? El juzgado, la Contaduría General de los Tribunales, lo que hizo, o sea, dentro de sus funciones, es el ordenamiento de todos los embargos, de todas las medidas cautelares realmente, y proveer al juzgado la información que corresponda para que este es lo que hizo el juzgado, determinó, calificó según las prioridades que consideró y le dio curso a este colectivo de personas, ¿verdad? ¿A cuánto ascendería aproximadamente el monto a ser entregado el día de hoy a estas familias? En total, el monto a ser debitado de la cuenta serían aproximadamente 6.000 millones de guaraníes el día de hoy, ¿verdad? Y es de la cuenta. ¿De forma equitativa o cómo? Sí, en forma equitativa, ¿verdad? Según el juicio del juzgado. Y son retirados de la cuenta donde MAFRE hizo su depósito para reparación de daños. En torno a la identidad justamente de las personas que estarían recibiendo esta mañana, el tema de los montos bastante elevados, por cierto, me decían de que por seguridad están resguardando. Asimismo, la Contaduría General de los Tribunales, conjuntamente con el Banco Nacional de Fomento, el Ministerio del Interior, vía Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, se dispuso que primero que funcionarios del Banco Nacional de Fomento se constituyan acá para habilitarle cuentas con tarjeta de débito a aquellas personas que no tengan y que deseen abrir su cuenta para evitar desplazarse con dinero, ¿verdad? Y eso por un lado. Y para aquellas personas que de repente ya tengan alguna cuenta en algún otro banco, financiera o cooperativa, entonces también se dispuso que la Policía Nacional les va a asistir, a acompañar en un minibús hasta el banco, donde van a efectivizar sus respectivos cheques judiciales y a llevarlos también, acompañarlos a los respectivos lugares donde ellos van a depositar su dinerito, ¿verdad? Y bueno, y eso, esa es la gestión. Y resulta que también la Contaduría no le conoce a las víctimas, entonces también por medida de seguridad, con la gente especializada de identificación, se constituyeron acá en la corte para con el sistema de dactiloscopía identificar a las personas así bien rápido y directamente para evitar cualquier inconveniente y también por celeridad y seguridad. Aparte de estas 18 familias, estas 18 causas, ¿aproximadamente cuántas causas más siguen este proceso? Bueno, yo lo que te puedo decir es lo que correspondiente a mi área, que son en total estaban siendo como unas 160 medidas cautelares en una sola cuenta, ¿verdad? Sobre esas medidas es
lo que se trabajó en forma conjunta con el juzgado a cargo del que está a cargo del juicio y la cuenta, lógicamente, y también con todos los demás juzgados donde donde se abrieron causas, ¿verdad?, relacionadas al licuado Bolaños. Entonces se hizo un trabajo realmente en conjunto de equipo con todos los juzgados competentes en cuanto a los juicios y a las cuentas que relacionadas al licuado Bolaños. Además de los beneficiados, ¿quiénes estarán presentes en esta entrega? Bueno, si bien es cierto, muchas personas ya un poco en etapa vulnerable, ¿verdad?, vinieron acompañados de sus familiares y bueno, pero el cheque pues es personalísimo, entonces entregarle a ellos en forma personal, excepto a uno que no está acá en la ciudad, y entonces se le va a su representante legal va a retirar, pero va a ser efectivo en la sucursal del banco que le corresponde en el interior del país. Nada más, un poquito nada más, este informe para la gente que quiera conocer un poquito en torno a este dinero de los 6.000 millones aproximadamente que serán entregados a estos beneficiados, son, o sea, ¿es parte de lo embargado en este caso a la familia Paiva o de la sociedad y Paula? No, lo que ahora se va a retirar el dinero correspondiente al monto que MAFRE hizo, que MAFRE depositó, ¿verdad? En virtud al contrato que tenía el licuado Bolaños con la empresa, ¿verdad? Referente a ese monto, ¿verdad? Existen otras cuentas donde también MAFRE hizo depósitos y otras cuentas también que van a ser alimentadas posteriormente con el resultado de la subasta, de la venta de los bienes, etcétera, y de esas cuentas seguramente van a ser extraídos los fondos para otros fines, para regulaciones o etcétera. Muchas gracias, Marta Sosa Heise, que entonces es directora de la Contaduría de Tribunales con relación a esta entrega de indemnización a unas 17 familias víctimas del licuado Bolaños. Muchísimas gracias, Jorge. Nosotros aguardamos las novedades que vayan surgiendo, tanto del Poder Judicial como desde los distintos puntos donde se vayan generando la información.